¿Ya cuántos años como luchador? Estoy trabajando con este nombre de hace 15 años. Yo soy el Espectro, el original, la leyenda inmortal. No hay más Espectros. Los que se hacen pasar por Espectros, que el hijo del Espectro Junior no tiene permiso para trabajar. Y los que siguen, que están saliendo como hormigas, esos no son Espectros ni tienen el derecho. He estado entrevistando a muchos luchadores que están quejando de que mucha gente está utilizando sus nombres, como que no hay un control legal. La verdad no, pero ya vamos a poner todo en orden. Este año que viene va a ser todo en orden. ¿Tus mayores logros como luchador? Pues ahorita, una cabellera en Chiapas, una máscara en Oaxaca y las que vienen. ¿Tus próximas luchas dónde van a ser? La próxima tenemos en Tres Marías, el 11, el 4, el 5, perdón, en Mexipuerto, el 18 en Xochimilco y las que vienen. ¿Vas a estar en la de Mexipuerto esta de mañana? Sí, señor. ¿Alguna página en la cual la gente te pueda seguir? Claro que sí, me encuentro como el Espectro Independiente. ¿En? En Facebook. En Facebook. ¿Algún mensaje para la gente? Pues los esperamos mañana. Que no se dejen engañar, ¿no? Y no se dejen engañar por otros que se hacen pasar en Espectros, que no son. ¿Tú llevas como luchador con el nombre cuántos años? 15 años, señor. Ok. Los sus órdenes, cuando gusten, aquí estamos. Gracias.